Años ya, pero ¿cómo olvidar al potrillo Luis Escobar y todo su virtuosismo con el balón pegado a los chimpunes? Sus jugadas, sus goles, su capacidad para superar rivales hasta en los espacios más reducidos. Cuando alcanzó la madurez necesaria, fue convocado a la selección nacional y su mejor actuación se produjo en los Juegos Ode Sur de 1986 frente a la selección argentina, cuando anotó esta pintura de gol que el árbitro anuló injustamente, pero que el video permite gozar las veces que sea necesario. Este es el verdadero potrío, Lucho Escobar, el verdadero potrío. Tu amigo, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Gran amigo? Sí, yo tuve una relación muy, muy buena con ellos, no solamente con él, ¿no? También con Pachito Bustamante, con Daniel Reyes, con Milton Cavero, porque compartimos selecciones de menores, entonces compartí muchas cosas con ellos. Y bueno, y Luis Escobar, si no hubiese pasado esa gran desgracia que pasó, que enlutó nuestro fútbol en general, porque ahí sí no hay camiseta para mí, sí. Ahí sí no hay camiseta, una desgracia increíble. Escobar hubiese sido figura, pero figura del fútbol peruano, y Escobar hubiese jugado en Europa, y Escobar hubiese sido figura en el equipo que jugara, porque el pate era extraordinario. Era extraordinario. El tipo tenía un uno contra uno que se iba siempre, era rapidísimo, el tipo te pasaba. Uno contra uno te pasaba. Tenía gol. Sí. Y el tipo llegaba porque hay muchos. De pegada de derecha, izquierda, de pegada. Hay muchos que tienen buen uno contra uno, hacen muchas cosas, pero después llegan frente al arco y se les apaga la tele. Este pata no. Este pata tenía uno contra uno, tiraba paredes, llegaba en velocidad, y cuando llegaba frente al arco, el tipo sabía colocarle y sabía definir. Y de arriba, de cabeza, olvídate. A pesar de que no era muy alto, el tipo saltaba, se suspendía en el aire y cabeceaba increíble. La verdad, una pena, ¿no? Una pena primero por la persona, pero luego porque perdimos a un extraordinario futbolista. La gente de Alianza Lima se va para jugar en la gloria por Navidad. Salieron de la victoria para triunfar y sobre el cielo de Lima llegaron hasta la cima, y sobre el cielo de Lima se quedará. No volverá, no volverá. Con su alegría se van. En el día de María se van. El cielo que los recibe es blanquiazul. Jugando están en el cielo con los angelitos negros. San Martín grita con ellos, mira el Perú. No volverá. Su gente nueva se van. A jugar con Villanueva se van. Se van junto con Caído y con Calderón. Y al vernos llorar por...
pidan permiso al cielo y con los negritos nuevos regresará y volverá. El último adiós, el último adiós. Frente al mar de Ventanilla se derrumbó una esperanza. En el mar de Grau descansan los hijos de la victoria, pero ellos desde la gloria gritarán: ¡Arriba!